S'encén sense micro o... Sí? O, si voleu, posem el micro per si no, i ens anem passant. Sí, també. Bona tarda, comencem super puntuals perquè la veritat és que hi havia gent fa molta estona i és d'agrair que hi ha gent que fa estona que s'espera i començar un acte puntual jo crec que és de les coses que més s'agraeix quan fas una presentació d'un llibre. Estem contents, estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres, de presentar un llibre que està fet amb molt de carinyo, amb molta il·lusió, on hi ha treballat, evidentment, amb una força brutal el Carlos i el Fernan, i el Rapa, vaja, i estem molt contents de que avui us explicarem una miqueta. Tenim la bona sort que ens acompanyen especialistes en el tema, però que també amics, com pot ser la Charo, en Jordi, en Jordi Cano i en Jordi Balló, d'acord? Que els tenim aquí tant de l'Autònoma com de l'Elisava, com de la Pompeu. I farem una mica l'estructura, una breu presentació, una presentació que tenim un aperitiu que és que no pot estar aquí amb nosaltres el Rapa i ens ha enviat un vídeo de molt curt que ha dit que us el passem al principi. Llavors ens fa també il·lusió que ell hagi preparat alguna cosa a mida per la gent que estem avui aquí i que i jo de fet no l'he vist, encara no li puc ni veure el vídeo que ens l'acaba d'enviar i ens fa il·lusió també que el veieu. I després li hem donat al Carlos que faci una mica el making of de tot del que ha sigut el llibre, perquè els que heu pogut fullejar-lo i els que no, us convido que ho feu ràpid, veure que és un llibre visual, un llibre molt treballat, hi ha moltes hores de reflexió, com en tots els llibres, però en aquest hi ha un valor afegit que és tota la part gràfica del llibre, que és molt important. No? Em toca també parlar per part de la marca editora, l'editorial argentina que ha apostat per aquest llibre. Nosaltres des de Trànsit hem fet una aliança amb la marca editora. Per què? Doncs bàsicament per dues raons. La primera perquè qualsevol llibre que ajuda a millorar els àmbits de la cultura, els àmbits del disseny, els àmbits d'aquest aspecte on estem treballant molts professionals aquí en el nostre país, estarem sempre al costat, com a Trànsit, d'aquests editorials. Són a vegades projectes arriscats, són tirades que molt curtes a vegades, no? I que val la pena fer aquesta aliança. I la segona, que jo crec que val la pena, és que bueno, vam tenir una alcahueta total, que és el Carlos, no? I el Carlos va fer que ens entenguéssim molt bé amb la gent de la marca i amb el Guido de la marca. Avui, evidentment, ell està a Buenos Aires, no pot estar aquí amb nosaltres, però li enviem un petó molt gran des d'aquí, perquè si ens veu i segur que està amb la seva ànima posada en aquest projecte com hi ha estat fins ara. Per tant, és una història bàsicament de molta feina per un cantó, però per l'altre ens ho hem passat molt bé tirant endavant. I avui comença la història aquí a Barcelona. I us deixo amb el vídeo i amb el Carlos, que segur que és molt més interessant que el que jo us pugui explicar. Muy bien. Bueno, gracias, Ángel. Gracias a toda la gente que se ha acercado acá y a colegas, compañeros, compañeras de trabajo que nos hemos sumado a esta conversación. Yo siempre digo que lo importante de un libro son siempre las conversaciones que alcanza o que puede generar, que se abren a partir del texto escrito. A veces son conversaciones que uno mismo pone en el margen en forma de apuntes. Fernando Rapa no puede estar acá, no pudo estar la semana pasada, hace una semana, el viernes pasado en Madrid, porque anda por, tiene unos proyectos con R2 Factory, R2 Media Factory, que es la empresa de ellos, que tiene unos proyectos en Colombia. Pero digo, bueno, por lo menos digo, deja un vídeo. Y Guido manda saludos, está en el hospital con un apendicitis, pero está perfecto, manda saludos, mandó fotitos con el catéter, todas estas cosas, pero está bien. Y bueno, entonces Fernando nos mandó este vídeo, Guido nos conectó, cuando empecé a hablar con la marca para hacer el libro, me dijo, mira, hay un diseñador argentino en Barcelona, amigo, Fernando Rapa, digo, no lo conozco, bueno, después me enteré, bueno, es una de las personas que hace Mongolia, por ejemplo, que es altamente conocida, y yo había tenido libros, cosas hechas por él, no sabe, no lo identificaba. Y Fernando tiene el estudio a 8 cuadras de la Pompeu, por lo nuevo, o sea que estábamos destinados a encontrarnos. Así que yo salí de la facultad, me iba para allá, según la estación, café o cervezas, y bueno, fuimos dándole forma a este libro. Paso el vídeo que nos manda Fernando, musicalizado por su hijo, que es la ventaja de tener hijos que estudian música.
scrambled through the moors and through the briars, through the endless meanders in the towns and on the highways, through the storms in all their thundering, the moon for his blue, in the cool of his blue. Then we rested in a desert where bones were white as teeth, and we saw Saint Elmo's fire splitting irons in the ether. Próxima presentación, Rapa esté presente. Y bueno, les cuento un poquito, como decía antes, un poquito el making of de toda esta historia. Ya les comenté cómo nos conocimos con Fernando. Y bien, evidentemente la referencia de este libro es el famoso libro de McLuhan, que salió en la misma editorial. El medio es el Massage, el medio es el Massage. Que salió publicado en el año 66, fue un trabajo entre McLuhan y Quentin Fiore, que es un diseñador gráfico. No era la primera vez que McLuhan hacía un libro de este tipo, él ya había sacado revistas, la revista Exploration, la ciudad de los 50, después sacó otro libro que se llama Counter Blast, trabajando mucho con tipografía, o sea que bueno, él siempre había coqueteado y había trabajado junto con los diseñadores gráficos. Y que era un gesto muy de esa época, ¿no? Estaba el Fuller, Mr. Fuller también había hecho cosas así muy bien, con un pie en el ensayo, digamos, y el otro en el diseño gráfico, incluso en la ingeniería. Es un libro clásico, que un poco, bueno, era muy coherente con la idea de McLuhan. McLuhan decía, es una frase que aparece en Media Evolution, no sabemos quién descubrió el agua, pero seguramente no fue un pez, ¿no? El pez no sabe lo que es el agua. Entonces, McLuhan siempre propone, yo creo que con sus aforismos, estaba en búsqueda de la polémica, o el diseño gráfico, él buscaba sacar los peces del agua. Generar un extrañamiento entre nosotros y lo mediático. Y yo creo que, bueno, en este caso, trabajando con la tipografía, el diseño, con este tipo de maquetación, buscaba eso, ¿no? Conocer la naturalidad de la reacción del lector. Era un pionero del transmedia, también McLuhan, porque salió un disco de pasta, de 33 revoluciones, con el texto de, digamos, la versión acústica de El medio es el masaje. Después fue reeditado en CD, se puede descargar en MP3 de la red. Y bueno, un libro que salió en varias ediciones en Estados Unidos, en Canadá, fue cambiando la portada bastante, la última es la de color rojo. En cambio, en el ámbito, bueno, en castellano está la edición clásica de Paidós, no sé si de los 80, 90. Y después está esta, que es la que yo tengo acá, que es la de La Marca, que es la misma colección de Media Evolution, ¿no? Con este.